你想有一个中文名字吗 ？Hello， 大家好，我是伊娜。不好意思，两周没有更新了，因为这段时间呢比较忙，在准备面试，然后还在准备 TEDx 的活动。不过呢，好消息是我们的 TEDx 活动已经结束了，然后我也马上就要去马德里生活了。在看视频的朋友有在马德里的吗？可以留言一下。那今天视频的主题呢，要谢谢 ins 上的 Louis 的提议，我会和大家聊一聊你们可以怎么取中文名。Seguro que muchos ya sabéis que los nombres chinos se combinan por los distintos caracteres. Y muchos amigos me preguntan cómo se dice su nombre en chino. Pues en China hay una traducción oficial para traducir los nombres extranjeros fonéticamente. Pero estos nombres no son nombres chinos realmente. Así que, ¿cómo los chinos deciden los nombres? Antes de empezar, el nombre en chino es 名字, pero 名字también se entiende como apellido y nombre juntos. Por ejemplo, 你好，你叫什么名字？啊，嗨，你好。我叫娄怡娜。Ahora está claro? La mayoría de 名字的 etnia Han son dos o tres caracteres, es decir, un carácter para el apellido y uno o dos para el nombre. Creo que el chino es un idioma muy romántico. Muchos caracteres te pueden llevar a una imagen o una sensación. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Si Yu. Sus papás le pusieron este nombre porque cuando ella nació, justamente estaba lloviendo un poco. Si Yu en chino es como lluvia muy fina, como en esta foto, que se ven estas líneas pequeñas de las lluvias, ¿no? La sensación de Si Yu es diferente con Xiao Yu. Xiao Yu es más como coloquial y no tan poético como Si Yu o Xi Yu. Otro ejemplo, una compañera mía se llama Ying Qiu. Ella nació en otoño, por eso su papá le puso este nombre como recita el otoño. Así que la primera forma de elegir un nombre en chino es pensar qué momento o sensación es importante para ti y elegir algunas caracteres que puede representarlo. Pero solo conozco caracteres muy simples. No te preocupes, muchos chinos tampoco saben caracteres que representan cosas muy profundas. Por eso buscamos caracteres bonitos en los poemas o los libros antiguos, tales como Shi Jing o Zhuangzi. Por ejemplo, Zhuangzi tiene una versión española en Amazon. Puedes elegir un trozo o una imagen que te guste y luego elegir algunas palabras de la versión original. Un ejemplo, seguro que algunos habéis visto la historia donde Zhuangzi suena que se convierte en una mariposa, ¿no? Pues aquí un nombre bonito puede ser Meng Tie, soñar mariposa. En chino los nombres pueden representar algo de una persona. Así que puedes pensar, ¿qué expectativas tienes para ti? Por ejemplo, mis abuelos querían que yo fuera una chica muy feliz, por eso me llama Ina. Otro ejemplo, mucha gente de los años 50 tiene nombre como Jianguo, porque en este momento China acabó de construir un país nuevo comunista. Y muchos papás querían que sus hijos ayudaran a mejorar el país. Cuando tengas claro qué expectativas tienes para ti, puedes elegir las palabras correspondientes, ¿no? En mi opinión, creo que dos caracteres con distintos tonos suena mejor. Por ejemplo, antes mis abuelos querían llamarme como Lou y Lan, todo con el segundo tono. Y no suena muy fluido cuando pronuncias. En China es muy común elegir nombres basados en los cinco elementos. ¿Puedes calcular qué elemento te falta si crees en eso? Por ejemplo, si te falta fuego, puedes poner las palabras que tienen fuego. Tales como Tan, Lin, Jiong, Wei, etc. Si te falta madera, puedes poner caracteres tales como Ben, Xing. Si no conoces muchos caracteres chinos, puedes buscar por Google con estas palabras claves o puedes comprar un diccionario chino. Espero que estos cuatro consejos os puedan servir de algo. Sino que muchas veces no hace falta poner los nombres como con súper buenos deseos, como guapo, rico, contento, ¿no? También puedes expresar con muy simple, pero también muy bonito, como 私语, lluvia fina,
o Yingqiu recita el otoño. Si ya tenéis algunas opciones para vuestros nombres chinos, también me podéis preguntar por Instagram y os contesto cuando tenga tiempo. 那我们下期再见，拜拜。